sala de publicación de ENCE, anteriores presidentes y el fundador, impulsor de Benavia, Manolo, Nacho y Jorge. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para toda la familia del Cebenavio. Con este acto inauguramos la exposición que refleja la historia de los 25 años de vida del Club Baloncesto Navia, y al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, clausuramos los actos de celebración de este 25º aniversario del club. Este año está siendo tremendamente intenso por lo que se refiere a los diferentes eventos conmemorativos del Cebenavia, y los ejemplos más destacados ya vienen del mes de diciembre, con esa presentación del documental, el excelente documental realizado por Jorge Pasos, que lleva ya cerca de 15.000 visualizaciones en YouTube. Además, se celebraron dos partidos de baloncesto con la colaboración de la selección asturiana, y donde además participaron los jugadores del Cebenavia, incluso antiguos miembros del club. La creación del logo del 25º aniversario, también con una amplia cobertura en redes sociales, con la presencia constante del hashtag almohadilla Cebenavia 25 años. Y por último, pues esta exposición, esta preciosa exposición que hemos podido ya observar y que yo creo que va a estar a nuestra disposición a partir de hoy. Además, no debemos olvidar que nuestro club sigue haciendo historia, ya que durante esta temporada, que acaba de finalizar, nosotros en deporte los años, digamos que son las temporadas para nosotros. Entonces hemos estado trabajando un año más con más de 115 deportistas, todo un éxito para un pueblo como Navia. Por primera vez, además, con la creación de un equipo baby en la calidad. Además de ello, se ha conseguido un hito histórico dentro de lo que es el club naviego, con las jugadoras infantiles que fueron campeonas de Asturias y tuvieron una actuación muy destacable, muy loable, en el Campeonato de España celebrado en Betanzos. Además, tenemos que destacar, por supuesto, como no, el reciente éxito de las chicas junior en la Copa de Asturias. Dicho esto, yo creo que la filosofía del Cebenavio durante todos estos años, creo que ha sido siempre la promoción del baloncesto, y que nuestros chavales sigan disfrutando con el deporte de forma sana y saludable. Evidentemente, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de los patrocinadores y, por supuesto, del Ayuntamiento de Navia. Además, queremos agradecer siempre la implicación de las familias, así como a todo el cuerpo técnico y jugadores, jugadoras de todas las categorías. Sin más dilación, voy a dar la palabra, en primer lugar, a los expresidentes de Navia para que hagan una breve valoración acerca de lo que ha supuesto esta aventura de 25 años de historia del club, y bueno, pues posteriormente, para cerrar, el acto, pues intervendrán los representantes políticos de ese plenario. Muchas gracias por estar aquí, y voy a ir dando la palabra en primer lugar a Nacho Blanco. Me abordó, en el buen sentido de la palabra, en la recta del Eroski, tras un entrenamiento de unas chicas que por aquel entonces eran alevines, el año 97, para decirme aquella frase, dice: Nacho, vete entrenando que el año que viene hay equipo Navia. Lo que partía una utopía por aquel entonces, ahora es muy difícil de entender. Decía que era una utopía porque la chavalería de por aquel entonces, que jugábamos al baloncesto Navia, era todo pachangueo, autodidactas, como digo en el documental, y se nos abrió una puerta de esperanza. Es muy importante que las generaciones actuales, que veo aquí enfrente unas cuantas chicas que conozco muy bien, valoren en su justa medida la suerte que tienen de poder desarrollar su deporte, nuestro deporte favorito, en unas condiciones, yo creo que muy buenas, que se pueden mejorar, desde luego. Pero bueno, hay que ponerle en su justa medida, decía, el poder disfrutar, el poder conocer a otra gente, divertirse,
crecer como personas, formarse, y esto en gran medida ha sido gracias al club, al trabajo de mucha gente que formó parte de las directivas, aunque no estén aquí ahora, de muchos padres, como bien decía Julio, los padres son una parte muy importante del desarrollo de un club, si saben hacer su papel como tal, ¿no? A veces se les da un poco el protagonismo, pero bueno, es claro que sin la colaboración de los padres, un club modesto como es el nuestro, pueda crecer y desarrollar su actividad, ¿no? Otra parte fundamental, decía Julio también, los patrocinadores, ¿no? Hay muchos patrocinadores, la mayoría de empresas aquí de Navia, que llevan con nosotros desde el primer año. Quizá arriesgarme a decir algunos nombres, así a bote pronto, Sauces, Peña, Ibermón, Hotel Blanco y muchos más, ¿no? Pero quería hacer una mención especial, está aquí uno de ellos, creo, a José García Favero y a Eduardo García Favero, los de la Magalla, que aparte de una colaboración ya no solo en recursos, ha sido un referente para nosotros y que menos que tenga un recuerdo, una mención muy especial en esta fecha tan señalada, ¿no? Y encima, si nos aportan dos jugadoras, mejor que mejor. hablar de plasmar en 25 años, ahora en unas palabras, es francamente difícil. Ha habido momentos buenos, malos, regulares, muy difíciles y muy alegres, ¿no? Antes sondeaba así, miraba un poco por alto las fotos y hay una foto que me encanta, está en la parte central, que creo que es lo que refleja el espíritu del club, ¿no? La amistad, el sufrimiento, el compañerismo, que es una foto que está Andrea, que está aquí hoy con nosotros, creo que está con Laura abrazándose. Eso creo que es la principal labor del club, formar personas en valores, ¿no? Que después, si encima llevan victorias y éxitos, estupendo. Y en este caso concreto, ellas en particular llegaron bastantes éxitos. Bueno, no va a ser todo flores, voy a hacer una crítica. En las estadísticas hay un error, evidentemente yo no estoy en la estadística tan bajo, por debajo de Javi Castro, es un error imperdonable. Pero bueno, entiendo que es una jugada que me habéis hecho, ¿no? No sé, estaré aquí hablando toda la tarde de recuerdos, de personas, de amigos que hemos hecho, gracias al deporte, gente que se implicó muchísimo con el club, jugadores, entrenadores, pero bueno, lo bueno y breve, dos veces bueno, ¿no? Entonces, si parece, Julio, le cedemos la palabra a Manolo, no sé si ya directamente. Lo sacamos en el año 97, ya estaba fundado unos años atrás. Lo que pasa es que la gente aquella, no sé, si no supieron o no quisieron arrancar con el equipo, entonces estaba en la federación y estaba en la consejería de deporte totalmente registrado con sus estatutos, su directiva y tal. Entonces yo me reuní con ellos, vi las dificultades que me ponían para salir adelante. Nacho es testigo, y no me duele decirlo, que de una de esas reuniones salimos del Cantábrico y lloré. O sea, no me duele decirlo. Entonces, por eso digo que realmente yo no soy el fundador, soy el impulsor del Club Baloncesto Navia, de lo que hoy es el Club Baloncesto Navia. Entonces, ¿qué decir de estos 25 años? Pues no sé, creo que Nacho lo resumió bastante bien, ¿no? Fueron muy duros. Antes comentaba yo ahí con unos amigos que al principio en la federación a los de Navia no nos quería. Los equipos de Oviedo, Gijón, Avilés, Las Cuencas iban a la federación y pedían que al año siguiente que nos dijeran que no nos querían inscribir en la competición porque les fastidiaba venir a Navia. Claro, ellos venían una vez al año, nosotros íbamos cada segunda semana a Avilés, Gijón, Mieres, etc. Fuimos tenaces, fuimos constantes y hoy estamos aquí. Y lo que estamos viendo ahora, que de muchos de aquellos equipos que en su día presumían, alardeaban de ser un gran equipo, muchos han desaparecido, muchos no tienen nada, como se suele decir, se andan arrastrando por ahí, y nosotros tenemos una cantera
que vamos, que es la envidia de todo Asturias, ¿eh? Poco más que decir de esto, que estoy muy orgulloso de haber dado aquel paso, de haber contactado con las personas que contacté. Aquí normalmente dicen que el Jesucristo está a la derecha del Padre, yo a mi Jesucristo lo tengo a mi izquierda, a Nacho Blanco. Y nada, daros las gracias a todos los que estáis colaborando con nosotros y a todos los chavales y padres que están haciendo bueno todo este proyecto. Gracias a todos. Bueno, nada, yo comentar, la verdad que yo como presidente, la verdad que fueron solo 2 años nada más, 2 temporadas, pero bueno, yo desde el principio cuando me incorporé a la directiva, era fácil, veía el trabajo que estaban haciendo, entonces lo que se desvivían por los niños, y en ese momento se me apeteció, digo, oye, si necesitas cualquier ayuda, cualquier cosa, yo aquí estoy para ayudar. Ahí entré en la directiva ese año. Todas las fotos que veo aquí, todas, muchas, ya las había visto porque eran anteriores a que yo llegué, pero todas me traen buenos recuerdos, alguno malo, pero bueno, pero buenos recuerdos siempre. Y nada, yo lo único que me hace ilusión es formar parte, aunque sea una parte muy pequeñita, de lo que es la historia del club, de estos 25 años. Yo ahora lo vivo ya como padre, espero que no se me termine. Como le digo ya a Mónica, digo yo, teníamos que haber tenido otro para poder empezar de Benjamín otra vez, pero Mónica dice, pues busca con otra y tú tienes con otra. Bueno, pero bueno, en este caso espero vivirlo, si no lo vivo como padre, lo viviré como abuelo seguro, y espero que no sean, yo digo, que sean 50, que sean 100, que sean lo que sea. Muchas gracias. Voy a ser bastante breve y quiero rescatar un poco la alusión que ya se ha hecho a los valores y al trabajo, ¿no? Es muy especial que haya clubes tan longevos en Navia, con tanto trabajo detrás. Y los éxitos que consigue este club precisamente son gracias a los valores, a lo que se les inculca desde dentro del club, a los entrenadores y al trabajo que llevan desarrollando durante todos estos años. Por eso tienen esa cantera y por eso consiguen todos estos éxitos. Es destacable los éxitos de las chicas que fueron al Campeonato de España, los chicos que tienen convocados con las selecciones españolas. Y bueno, creo que debería enorgullecernos a todas y a todos, como municipio, como localidad, el tener esta red deportiva y tener estos clubes que hacen este trabajo por Navia, por traer más gente a Navia y por ponerlo en un punto bastante, bastante alto. Así que muchas gracias a CB Navia. Para mí es muy especial el poder trabajar con ellos desde la posición que me toca. Y nada, a desear que sigan con todos estos éxitos. Gracias. Responde lo primero de todo, empezar por las felicitaciones. Felicitaciones a todos los que están aquí de presidentes, a todas las juntas directivas que trabajaron y desde luego a todo el entusiasmo que se puso y el acierto que se tuvo en todo momento. Creo que hay que felicitar porque ha sido un trabajo excelente. Eso sí, sabemos bien que ese trabajo ha tenido muchísimo de los valores, como decía muy bien Vanessa, deportivos, es decir, de compañerismo, de sufrimiento, de empuje, pero a la vez y sobre todo de esa nobleza que el deporte tiene en la competición. Yo creo que ese trabajo se llevó adelante de manera impecable. Me parece importante destacar un poco de, ya no de la historia, sino yo creo que podríamos llamarlo la prehistoria, porque recuerdo una mancomunidad deportiva del occidente asturiano, de la que fui presidente, en la que no había club de baloncesto ni nada, pero sí se hicieron unos cursos desarrollados por la Federación de Baloncesto de Asturias, unos cursos para hacer monitores deportivos, monitores de baloncesto en este caso concreto, y de árbitros también de baloncesto. Fruto de aquellos
Bueno, pues recuerdo a uno, por ejemplo, que fue entusiasta del tema, que era Garnacho. No sé si recordaréis de él, porque forma parte de esa, ya no digo historia, sino incluso llamaría prehistoria, y también fue entrenador del propio centro. Y fue fruto de esa primera semilla que se puso en aquel entonces y que fructificó de igual manera que en otras disciplinas deportivas, como puede ser el atletismo y demás, en el que bueno, también participaron y se hicieron pues, lo que hoy son árbitros nacionales de atletismo y otro tipo de cosas. Decir finalmente que es muy importante y merece también todas las felicitaciones el apoyo de los patrocinadores. Los patrocinadores son un elemento fundamental, son un elemento importantísimo y desde luego conforman lo que puede llamarse ese tejido que arropa el desarrollo y la buena marcha del club, ¿no? Y en esos patrocinios, que los hay de importancia, como puede ser el caso de ENCE o con empresas que ya tienen, pero yo creo que también es muy de destacar lo que decía Nacho y que yo quiero, vamos, destacar, que es la Magalla, con su aportación y su empuje, que además aporta a dos figuras del baloncesto actuales ya, pero que tienen todo un futuro por delante. Y que además destaca una de las cosas que para mí personalmente, y bueno, y la sensibilidad es esa, está en este momento encima de la mesa a nivel social, y es la presencia de las mujeres en todos los ámbitos y desde luego en el deporte, como no podría ser de otra forma. Gracias a todos por vuestro trabajo, gracias porque, como decía también Vanessa, lleváis el nombre de Navia por no solamente Asturias, sino por toda España, y lo lleváis con todo el orgullo y el honor de ser un club potente. Termino contando una anécdota. En una reunión del Consejo Deportivo de Asturias, en el que participan distintos profesionales del deporte, el representante del grupo Covadonga me decía: eres el alcalde de Navia, tenéis un equipo de baloncesto que lo veo hasta en sueños, porque siempre nos machacan. Era hace unos años, no sé si seguís machacándolo, pero desde luego es, él me dijo con toda la sinceridad del mundo que es que tenía hasta sueños al respecto. Y ese es el objetivo, competición, divertirse, pasarlo bien y desde luego y sobre todo una vida sana con hábitos sanos que desde el Club Baloncesto de Navia estáis poniendo encima de la mesa y dándoselo a los jóvenes y a los mayores de nuestra sociedad. Muchas gracias por tanto y felicitaciones.